Hace unos días la bella Thalía festejó su aniversario de bodas número 18 con el magnate Tommy Mottola y para conmemorar dicha celebración, optó por subir una serie de fotos inéditas a su cuenta de Instagram. De acuerdo con Soy Carmín, la hermosa intérprete de Amor a la Mexicana se casó con Tommy Mottola el 3 de diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En aquella ocasión, Thalía llenó el recinto religioso con un sinfín de personas que iban desde los miembros de la farándula hasta los medios de comunicación de varios países de América Latina, quienes se dieron cita para celebrar la llamada boda del año. La también actriz y el empresario unieron sus vidas en el altar desde aquella fecha y a casi dos décadas de su matrimonio, se muestran juntos ante cualquier adversidad. Entre las fotos que reveló Thalía se puede apreciar una en la que aparece siendo peinada por el prestigiado Oribe Canales QEPD el día de su boda. En la publicación también compartió su experiencia con su estilista el día en el que llegó al altar y la forma en la que lució radiante para su marido y los medios de comunicación. La bella cantante también recordó esa fecha tan especial con un pequeño video en el que se muestra la forma en la que llegó a la prestigiada Catedral de San Patricio en una limusina negra con su espectacular vestido de novia. De acuerdo con el diario NY, el vestido de novia de Thalía lo mandó a confeccionar basándose en cuatro modelos realizados por el prestigioso modista Mitzi. El diseño final se basó en el que utilizó la emperatriz Carlota, mujer de Maximiliano de Habsburgo. El gordo y la flaca detallaron que el vestido de novia de Thalía tuvo un costo cercano a los 350 miles de dólares, poco más de un millón de pesos mexicanos. Thalía lució un vestido de novia de color blanco que fue realizado con las más selectas telas de seda, raso y tul traídas de países europeos. Además, tenía 33 gramos de cristal austriaco incrustado entre el vestido y la cola. Con información del diario NY, Univision y Soy Carmine, fotos de Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.